Hasta marzo, abril es cuando los muchachos van a entrar al college, los que están saliendo de high school van a entrar al college y entonces eh, van a poder eh, recibir su dinero de las becas para el college o la universidad, los que vayan a entrar. Entonces, eh, es importante este tema de las becas. Me pregunta Guadalupe Alejandra González, a través del grupo de college y becas eh, Mauricio Cárdenas Oficial en Facebook, dice, hace un mes corregí la aplicación o reapliqué y no me ha llegado respuesta en el correo. ¿Qué debo hacer? ¿Algo, algo pasó, algo no quedó bien, porque tan pronto tú corriges la aplicación. La aplicación de FAFSA se puede corregir muchas veces. Una vez la corriges, te llega un correo electrónico de que ellos recibieron la corrección y de que está en proceso. Y una semana después, más o menos, te va a llegar un correo eh, diciendo que ya está en proceso. Y más o menos una semana después, ya está lista. Tú vas al college o la universidad donde te aceptaron a tu hijo o a tu hija, o si es para ti, y ahí ya van a tener la información. Cuando haces la aplicación de FAFSA, vamos a tener eh, que poner máximo 10 college, y entonces eh, a todos esos colleges o universidades que se pongan en la aplicación, vamos a, a poder, ellos van a tener la aplicación de FAFSA. Entonces, Si te apl aplicaste a 10 y te eligieron en la que tú querías, cuando vayas allá, allá vaya, van a tener toda la información de FAFSA y de cuánto dinero te tocó o cuánto dinero no te tocó. Entonces, así es que, que, que funciona y se puede corregir. Por ejemplo, y algo que quiero volver a hacer énfasis con el tema de la aplicación de FAFSA es que mucha gente hizo la aplicación o, o yo de pronto les ayudé a hacer la aplicación en octubre del año pasado, cuando se abrió, primero de octubre se abrió la temporada para hacer la aplicación. ¿Todavía se puede hacer? Sí. Pero resulta que en noviembre o diciembre uno de los padres se quedó sin trabajo. Entonces hay que corregir la aplicación, porque si eso pasa, hay que cambiar la aplicación. Y como uno de los padres se quedó sin trabajo, muy posiblemente al estudiante, casi 99.9%, le van a dar más dinero. Entonces así está la situación.